Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15, que corresponde a la semana o sección 3 del curso de Excel básico. Estudiantes, participantes, este día estamos ya finalizando nuestra tercera semana. Ya estamos a una semana que ustedes se les acredite el diploma de Excel básico. Y desde ya, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Créanme que ese esfuerzo que ustedes hacen cada noche va a valer la pena cuando ustedes ya se les haya entregado el primer diploma que los va a acreditar, que ustedes saben, Excel básico. Quiero compartir lo que es mi navegador. Déjenme acá. Este día que estamos finalizando sección 3, he estado revisando el progreso de cada uno de ustedes. De mi parte, por ser su docente, tengo el permiso de poder ver todas las participaciones que ustedes hacen dentro del aula virtual y el tiempo de duración que hacen dentro de lo que es cada día el aula. Pedirles el favor que van a tener desde ahora en la noche, el día sábado y el día domingo, para los que todavía no se han puesto al día, que les hace falta parte de sección 1, parte de sección 2 y en este caso finalizar sección 3, que lo puedan hacer. Ya estamos a una semana, ya el día viernes estamos concluyendo de la próxima semana lo que es el curso y ustedes deben de haber finalizado con todos los contenidos, evaluaciones que se encuentran dentro del aula virtual. Además de eso, usted debe de tener el 80% de progreso dentro del aula virtual como mínimo. Y si usted tiene el 100%, como la mayoría hasta ahora lo tiene, excelente, ¿verdad? Porque eso quiere decir que usted está motivado y usted está alcanzando el 100% de las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. También comentarles que ya la próxima semana, además de los 5 temas que corresponden a lo que es la semana, también deben de realizar un examen final en el cual tiene una ponderación de un 40%. Invitarlos desde ya para los que ya finalizaron sección 3 que puedan revisar todo el contenido que tenemos para la próxima semana. Eso les va a ayudar a ustedes a que podamos ir trabajando cada día con las actividades y además de eso realizar ese examen final. Después de haber finalizado el curso, ustedes tienen 2 días más para poder concluir. De lo contrario, se va a cerrar el curso y ustedes ya no van a tener permisos para poder ingresar. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, pueden levantarme su mano virtual o pueden, en este caso, contestarme por el chat. También pedirles el favor para los que se conectan después que me puedan colocar en el chat para poderles colocar su asistencia. Eso es importante. Y si usted después mira el video y usted se conectó, ya sea unos 10, 15 minutos antes de finalizar la sesión, usted siempre colóqueme en el grupo de WhatsApp y con gusto yo voy a colocar su asistencia acá. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escamilla. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. Edlin Viera Flores. Gracias Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias Edwin. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Jesús Antonio Solís. José Lino Larios. Gracias, José. José Max López. José Roberto Martínez. Judith Ivette León.
Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Presente. Gracias. Leslie Alexandra Cornejo. Luis Miguel Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, ingeniera, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Con gusto, Igor, en este momento, permítame. Ya le coloco su asistencia. Muchas gracias. Wilber Amilcar Cubías. Presenta, maestro. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobos. Gracias, Jeffrey. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Ahorita coloco la asistencia acá de Judith. Judith. Muy bien. Mencionaba que ya nos encontramos en lo que sería sección número sesión número 15. Permítanme. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y al final recordarles que tenemos nuestro foro de pregunta y nuestra finalización de semana número 3. Voy a compartirles porque, permítanme, estoy ahora de esta otra pregunta. Ya el día de ayer les mencionaba que el foro número 15 ya se encontraba dentro del aula virtual, ya hubieron dos participaciones, igualmente ya se las hice, ya les respondí. La pregunta para este foro de este día número 15 dice que mencione cuatro tipos de criterios de validación que nos permite Excel. Esa es la pregunta que ustedes tienen desde el día de ayer para que me ayuden por favor a contestarla. Igualmente, miren, yo los fines de semana hago revisión de todos los foros, ya sea en este caso los que han habido en la semana, para poderlos revisar y siempre darles en este caso pues mi respuesta y espero que igualmente los que no han participado igualmente lo puedan hacer. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen otras formas de crear validaciones en Excel y que puedan utilizarlas de la mejor manera. Ya el día de ayer estuvimos viendo la parte de lo que correspondía a una validación y entre ellos ya vimos en este caso lo que serían dos formas, tres formas
en las cuales nosotros podemos crear lo que es una validación de lista, una validación en este caso de datos, una validación de fechas, las cuales nos ayuda a que en ningún momento se coloque información, en este caso, equivocada dentro de él. Pero ahora quiero llevarlos, miren, primero a que ustedes puedan ver que los ejemplos que yo les muestro acá son importantes en la forma que vamos en este caso trabajando. Trato de poderles explicar diferentes ejercicios, pero no quiere decir que esos son establecidos para una validación. Es por eso que he colocado acá otras opciones que podemos tocar o trabajar, perdón, en la forma de lo que es una validación. ¿Cuándo es útil la validación de datos? Dice que la validación de datos es sumamente útil cuando quiere compartir un libro con otros usuarios y quiere que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Puede usar la validación de datos para los siguientes, entre otras aplicaciones. Número uno, limitar los números a un rango específico. Por ejemplo, puedes especificar una entrada de porcentaje máximo para el aumento anual de un empleado. Por ejemplo, un 3%, por ejemplo, que permita o que sea solo un número entero entre 1 y 100. Limitar las fechas a un periodo de tiempo especificado. Por ejemplo, en una solicitud de vacaciones de un empleado, puede evitar que alguien seleccione una fecha antes del día, en este caso actual. Buenas noches, licenciada. Discúlpeme. Sí, dígame. Soy Ricardo Rodríguez. Me acabo de conectar, fíjese. No sé si ya pasó la lista. Sí, ya pasé lista. Ahorita le coloco su asistente. Muchísimas gracias. Un gusto hayan encontrado. Hola, buenas noches, ingeniera. Dígame. Hace un par de minutos me conecté, pero ya había pasado lista. Sí, ahorita Salvador y Ricardo, ¿verdad? Ya está colocada su asistencia. Gracias. Gracias. Muy bien. Tenemos acá, miren, limitar la hora a un periodo de tiempo especificado o específico. Por ejemplo, puede especificar la programación de una reunión entre 8 y las 17 y que la persona que vaya ingresando, por ejemplo, colocar su asistencia en el horario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona llega después? Le va a tirar, en este caso, error. Y eso creo que lleva más en nuestro horario de entrada. Para los que realizamos marcación, es importante. Fíjense que dentro de las validaciones, y acá es importante hasta dónde puede llegar el criterio de evaluación que nosotros queremos colocar. En una de las universidades que yo trabajo, si yo llego, por ejemplo, mi horario es a las 10 de la mañana, yo puedo marcar 15 minutos antes, pero antes de esos 15 minutos antes no puedo marcar porque entonces es como que yo no estuviera marcando, no me acepta. Y yo puedo marcar 15 minutos después de haber salido de clase. Si yo marco 15 minutos después, es queda inválido la marcación que yo hago y no me la acepta. Entonces ahí han utilizado un criterio, en este caso de entrada, colocando 15 minutos antes que yo puedo marcar. O sea, yo tengo desde 15 minutos desde las 9 y 45 hasta las 10 en punto, porque si yo paso después de las 10 en punto, entonces entre tarde. Y si yo salgo a las 11 de la mañana, por ejemplo, yo tengo 15 minutos para poder marcar. O sea, me limita tanto la entrada como la salida. Y es una validación.
porque está validando mi entrada con mi marcación. Entonces, a lo que llevo es que puedo colocarles uno, dos, tres, cuatro ejemplos, pero la dinámica de la validación, usted, mientras se encuentre y se pueda crear, puede revisar. Limitar el número Ingeniero, de, dígame. perdone, pero para me llama la atención ese ejemplo que usted está poniendo, porque igual en la empresa también marcamos, pero como lo hacemos con un marcador de huella, esa validación es programada ya por la persona Programada. que instala Así ese es. aparato. Así es. Así es. Okay. Hay un programa que se utiliza. En este caso, se puede validar el programa de Excel dentro de ese programa para que cumpla con esa validación. ¿Por qué? Porque su registro al final va a un libro de Excel. Se descarga y ahí se miran todas sus entradas y todas sus salidas. A qué hora entró, a qué hora salió, todo, toda esa información se mira. Entonces, se considera que en la mayoría de esos tipos de programas lo hacen por medio, en este caso, de lo que sería Excel. Fíjense otro, mire, limitar el número de caracteres de texto. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a los usuarios que utilizan nuestros libros de que específicamente debe de ir colocando el nombre y apellido de la persona, el primer nombre y el primer apellido? Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos digitando y la persona nos está dictando, nos dice María Antonia Guzmán. Y entonces nosotros lo digitamos exactamente como lo oímos. Pero yo puedo limitar igualmente caracteres dentro de él. O sea, decirle que solamente, por ejemplo, si es un nombre, si es un departamento, exactamente debe colocar solamente eso, nada más. Y el limitar los caracteres es que a ella no le va a validar. Si, por ejemplo, acá dice 10 caracteres, entonces quiere decir que él puede colocar hasta 10 y de ahí todos los menos. 9, 8, 7, 6, 5. Y así sucesivamente. Validar datos según fórmulas o valores a otras celdas. O sea que puedo crear la validación en un rango, pero esa validación no depende de esa celda, sino que depende de otra. Ya ahí, ya creamos otro tipo de validación que es uno de los últimos ejercicios que vamos a hacer este día. Por ejemplo, puede usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones en función del valor de nómina general proyectado. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje de error. Esta es otra forma en la cual nosotros podemos trabajar. ¿Saben? Lo importante de todo esto es que ustedes puedan en su momento arriesgarse a poder crear una validación ya cuando ustedes trabajen con el tipo de validación en el cual nos permite dentro de Excel poder crear, por ejemplo, una validación llamada personalizadas. Hoy voy a tratar de poderles explicar una de las formas en las cuales nosotros podemos, en este caso, trabajar. Pero traten siempre de poder interpretar esa validación que ustedes quieren hacer y que lo hagan de una forma que al final sea efectivo lo que queremos. Muy bien, miren, voy a pasar a, permítanme, Xiomara, con gusto, Xiomara, permítanme. Ahorita coloco su asistencia, gracias. Judy, permítame, Judy. Sí, Judy, ya tengo acá su asistencia también. Sí.
Muy bien, continúo acá. Me dicen, por favor, si pueden ver mi libro, por favor. ¿Pueden visualizar mi libro? Sí, sí maestro, sí. Se ve. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Es que estoy en Ingeniero, una consulta. Sí, dígame, Néstor. ¿No habrá manera de que nos proporcione un ejemplo como el que usted utiliza para ir practicando al momento con usted, verdad? Porque yo siento a mi persona, a veces por ir haciendo la tablita que usted ya tiene hecha, me voy como quedando y no pongo atención tanto quizás a lo que ya está desarrollando cuando yo todavía estoy haciendo la tabla. Sé que es mucho pedir, ¿verdad? Pero sí nos ayudaría No, no, bastante, pienso claro. yo, en ir al o sea, a la par suyo, por decir algo. Ah, muy bien, con Pero pues gusto. si se puede, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Vale, permítanme entonces, lo voy a hacer en este momento porque si no, después se me va a olvidar. Permítanme. Voy a dejar de compartir y déjenme que ahorita lo hago rápido. No sé lo que. Sería esta. Ahorita se los comparto. Se los voy a colocar ahí en el grupo de clase 15. Se los voy a colocar ahorita ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí estamos. Se los cierro. Y ahora déjenme ir acá. Me dicen si ya lo pueden visualizar ahí en el grupo, ahí se encuentra ya. Ya, Sí. ingeniera. Muchísimas Eso. gracias. Solo traten de recordarme unos minutos antes que iniciemos ahí en el grupo que se los envíe, porque créanme que con tantas cosas se me puede olvidar, pero con gusto yo se los comparto, no hay ningún problema. Muy bien, ahora sí, les comparto nuevamente acá mi pantalla. Alejandra, permítame, Alejandra. Ya coloqué su asistencia. Gracias. Josué Franco. Su asistencia, José. Muy bien. Muy bien. Entonces, continúo acá. ¿Se recuerdan que el día de ayer realizamos esta acción en la cual mandábamos a guardar como lista? Solo quiero nuevamente poder mencionarles, creo que era acá lista. Y el tenerlo guardado ya como un rango, nosotros lo podemos trabajar en lo que es otra hoja. No específicamente, creo que esa acción ya no la hice el día de ayer. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, acá en la pestaña de datos, grupo de herramienta de datos, una validación de lista,
Yo lo único que voy a hacer es igualar, colocar la palabra lista acá y automáticamente esa lista se viene acá. Y saben, lo más importante de este tipo de validaciones dentro de lo que sería Excel. Y esto, miren, esto, por eso se los vuelvo nuevamente a repetir, porque esto no lo olviden. Esto lo van a utilizar tanto en Excel intermedio como en Excel avanzado. El poder mandar a llamar una lista de rango en otra hoja de cálculo y poder crear una validación en ella es de suma importancia cuando nosotros colocamos, por ejemplo, funciones como indirecto, en el cual indirectamente me va a traer, en este caso, lo que sería esa celda específica que yo necesito. Y así como les he venido explicando que en este caso corresponde a una fila y a una columna, cuando les explicaba absoluta, relativa y mixta, eso de mixta que les explicaba cuando requerimos que esa información sea de la fila o de la columna, eso tampoco no lo olviden, porque eso lo van a ver siempre. Y entonces igualmente acá estamos dependiendo de un rango, estamos dependiendo de una columna, estamos dependiendo de fila. Y entonces quiere decir que esa información yo la puedo traer cuando esa validación, aunque sea en la misma hoja, aunque esté en otra hoja, no va a quedar como validación. Cuando yo coloque un nombre que no es dentro del grupo que tenemos acá. Ahora bien, se dieron cuenta que para esta validación que yo estoy utilizando de lista, en ningún momento utilicé ni las opciones de mensaje de entrada ni mensaje de error. ¿Por qué? Porque dentro de una validación de lista, desde el momento que yo me posiciono acá, yo sé que es una lista. Entonces no me deben de disponer o colocar. Tal vez puedo colocar el mensaje de salida, en el cual digo o les puedo colocar que la información que se encuentra debe ser exactamente la que está dentro de ese rango o de esa validación de lista. No se puede colocar otro nombre más, sino que solamente debe de buscar y colocar en este caso lo que sería la selección del nombre que requiere. Y así automáticamente nosotros estamos creando la validación. Pero no podemos crear un mensaje de entrada porque ustedes ya se dieron cuenta que me posiciono en la celda y automáticamente aparece lo que es el cuadro amarillo con la información. Entonces, eso no ayuda en una validación de lista, más que es continua la validación, o sea, está en cada una de las celdas en las cuales yo he seleccionado. Entonces, es importante que podamos, para este caso, poder colocar un mensaje de error, donde le estamos advirtiendo o diciendo al usuario qué debe de colocar o qué no debe de colocar sobre la información que tiene ahí. Ahora sí, miren, voy a pasar a otro, que en este caso es porcentaje. Fíjense acá, miren, validación de datos limitando la entrada en decimales. Ya vimos esta parte en el grupo de números y ahora les pregunto, ¿a qué equivale un 3% en decimal? Cero punto cero tres, 0.03. 0.03. Ok, 0.03. A esto equivale el 3% que yo tengo acá. Tengo un cuadro donde tengo el salario actual, aumento por mérito, nuevo salario, que sería lo que va a tener la persona si mi jefe autoriza ese mérito que el jefe o, o en este caso el presidente ha pedido que lo haga. Dentro de las empresas tenemos una jerarquía. Y creo que ustedes se han dado cuenta que en la jerarquía que tenemos, nuestro jefe inmediato siempre nos pide a nosotros, aunque sea por algo muy mínimo, poder colocar dentro de celdas una validación, un cuadro o crearlo. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a pensar cualquier cosa que a él se le va a ocurrir y que quiere que nosotros realicemos. Aunque ya cuando se va para el jefe, ¿verdad? Él lo realizó y él hizo todo. Pero nosotros siempre tenemos que estar pensando qué es lo que nos van a pedir para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Que necesita cada uno de los jefes poder colocar. O sea, él puede colocar el 3% y de ahí, si él piensa que para Carlos Salazar es un por ciento, entonces él va a colocar un porcentaje. Comenzando desde 1 hasta finalizar, en este caso el 3% que va a ser el máximo que va a tener.
Teniendo seleccionada estas celdas, que son las que voy a validar, me voy a venir acá a la opción de validación y me voy a la parte de configuración que voy a utilizar acá. Voy a utilizar decimales, pero dentro de esta validación que yo voy a utilizar, no puede ser entre. Debe de ser, en este caso, algo que me indique que sea menor o igual que. ¿Por qué menor o igual que? Porque debe de ser menor que el porcentaje que yo coloque acá. Recuerdan que ya les había explicado que dentro de los operadores tenemos los operadores lógicos. Y entonces acá, cuando yo utilizo, por ejemplo, para este ejercicio un decimal, yo acá se me hace más fácil y créanme que Excel entiende mejor si alguien no ha trabajado exactamente ese como 3%, está bien. Pero Excel entiende más rápido y no voy a tener problema con su opción que yo coloque lo que me acaban de decir ustedes, 0.03. Porque al final, si ustedes ven la palabra del criterio de validación que estoy creando, dice decimal. Entonces, a eso me arroja a que yo trabaje más rápido y mejor. Y yo debo de entender a Excel qué es lo que me está pidiendo. Está bien que los decimales se pueden convertir en porcentaje, pero fíjense, a mí me dijeron que debe de ser el 3%. Los hice pensar a ustedes y les dije, ¿a cuánto equivale el 3%? Ustedes me dijeron 0.03. Y por eso dice la restricción o la validación que voy a crear que es decimal. Entonces, hagámosle caso al criterio que estamos en este momento validando y vamos a colocar 0.03. Voy a dar en este momento aceptar, pero porque voy a crear en este caso una validación, igualmente dentro de él, podemos en este caso poder crear lo que es un mensaje de error, que voy a poner acá error. El criterio que no será por medio, por ejemplo. Y entonces, al darle a aceptar, ya tenemos nuestra validación acá. Permítanme que acá tengo a Alejandra Escamilla. Permítanme, Alejandra. Ah, sí, ya había colocado. Ah, Josué me colocó. Ah, perdón. Muy bien. Entonces, ¿qué debería de colocar acá? Por ejemplo, voy a colocar 0.2. O debo de colocar en este caso 1. Puedo colocar 2. ¿Cuál es la diferencia de la acción que acabo de hacer en este momento acá? ¿Por qué creen que me apareció en este caso 0%? Vean la diferencia que está sucediendo en este momento. Porque lo ponen decimales, ¿no? Ajá, ¿y por qué al colocar decimales me da el 0%? ¿Puedes repetir la acción, ingeniero, por favor? Perdón, que se me está desactivando. Acá lo tengo ya en pantalla. Yo estoy colocando 0.3, 0.03, porque me da en este caso al colocar esto. Me da esto. Será, ingeniero, porque ya es redundante, ya que usted a la acción ya le indicó que lo calcule como un porcentaje. Oh, muy bien, así es. Les voy a resumir lo que acaba de decir el compañero. Lo que pasa es que yo seleccioné acá y me fui al grupo de números y le dije que quería estilo porcentaje. Eso quise. Y al colocarle eso y estar colocando un decimal, entonces por eso no me va a validar el 0.03, porque entonces estoy colocando un decimal cuando ya la acción dentro de esta celda se encuentra en porcentaje. Entonces acá, por ejemplo, voy a colocar el 4%, no.
no me lo va a permitir. No es un criterio el cual yo puedo realizar. ¿Sí queda claro? Sí, está claro, ingeniero. Claro. Muy bien, entonces esa sería la forma. Si ustedes ven acá, ahí se encuentra cada uno de los salarios actuales de los empleados. Aumentar el mérito, ya ustedes ya se dieron cuenta acá que se ha realizado una multiplicación y una sumatoria para obtener automáticamente el resultado. ¿Por qué? Porque nuestro jefe, al colocar la información del porcentaje que le va a dar a cada uno de los empleados, también va a requerir saber cuánto va a ser el salario que se le va a dar a cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, yo coloqué el 3%, ¿verdad? Pero si ustedes ven, es súper mínimo. Ahí podemos cambiar, colocar el 10%, el 15%, el 20%, y así automáticamente, en este caso, va a ir redondeando o colocando ya el salario que va a tener. Esto no solamente le va a ayudar a visualizar el jefe, sino que igualmente a la contadora cuando le pasa la información y la información en este caso hacia dónde va a llegar y qué es lo que nosotros necesitamos. Muy bien, continúa entonces acá. Nos vamos a ir para la siguiente. Se recuerdan que ya el día de ayer habíamos trabajado producto, donde hacíamos una validación. Si tenemos como mínimo, debemos de comprar 10 productos. Y como máximo, en este caso, debemos de comprar 100 productos. Eso sería la forma de poderlo trabajar. Bueno, aquí me confundí porque ya tenía acá valor. Me hace falta los otros. Espérense, quiero ver si los encuentro acá. Yo me recuerdo que los tenía. Y lo quité. Ah, perdón. No me aparece. Bueno, vamos a trabajar entonces valor acá. Voy a crear acá la selección, siempre para la pestaña de datos me voy a ir a validación y lo primero que vamos a hacer es irme a configuración. Yo le voy a decir que quiero número entero, sería entre 100 y en este caso 500. Para el mensaje de entrada sería valor y acá solo números del 100 al 500. Y el mensaje de error, vamos a poner detener y vamos a, perdón, vamos a colocar, vamos, tú puedes, puede ser otra frase que queramos colocar, es incorrecto intentarlo nuevamente. ¿Por qué les he colocado este mensaje que ustedes ven que es muy diferente a lo que estábamos trabajando el día de ayer? A veces nuestros compañeros necesitan que sea como un poco más divertido lo que le estamos colocando, que no sea así como lo haces porque lo tenés que hacer igual como colocábamos los mensajes el día de ayer. No es necesario hacerlo de esa manera. Tampoco quiero invitarlos a que, ya que ustedes tienen el dominio de poder crear las validaciones, sea una forma en la cual se pueden hasta molestar con nosotros, sino que siempre poderlo hacer de una manera respetuosa, que ellos entiendan. Entonces, si ustedes ven acá, cambié lo que íbamos a colocar al final, les coloqué, vamos, tú puedes, como que esto que estás haciendo está incorrecto, y después coloqué la palabra, es incorrecto, inténtalo nuevamente, para que no vean que se les está exigiendo, sino que deben de cumplirlo según, en este caso, las indicaciones que nos han dado a nosotros. Cuando pasamos de uno a otro puede transversarse esas palabras y entonces no queremos eso.
Y ni tampoco vamos a ser como tan rectos de que te has equivocado o palabras que puede llegar en este caso a dañar. Entonces, siempre, siempre poder colocar una información que sea correcta y que la persona en este caso con la validación sepa qué es lo que tiene que hacer y además de eso colocar una información concreta de lo que queremos. Entonces, acá vamos a intentar, yo puedo comprar 100 productos. Puedo comprar en este caso 500 productos, ahí tengo el mínimo y en este caso el máximo de productos. ¿Quiero 90? No. ¿Quiero 99? Tampoco. No me va a dejar en este caso realizar. ¿Y por qué no lo va a dejar? Porque no está permitido para la parte de lo que sería la validación. Entonces, esta sería, miren, otra forma en la cual nosotros podemos validar los datos colocándoles así como un mensaje, ¿verdad? En el cual deben de entender de que así se debe de hacer según los criterios que estamos evaluando. ¿Queda claro esta otra forma en la cual podemos crear una validación o tienen alguna consulta? Yo solamente pregunto porque no me percaté el parámetro que ocupó al inicio. Era entre. Sí, Ah, ok. si usted mira cuando yo creo este tipo de validaciones acá, automáticamente me aparece entre, porque ese es el número entero en este caso que yo voy a utilizar, pero igualmente nosotros podemos, no está entre, no es igual a, por ejemplo, si yo coloco no es igual a, ya es un criterio de lógico, entonces acá igualmente puedo colocar un valor, pero porque yo estoy colocando números enteros y el criterio que en este caso estoy evaluando es que sea el mínimo de productos que pueden comprar y en este caso el máximo. Entonces se mantiene el que ya está por defecto, que en este caso sería el. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren, nos ha quedado suficiente tiempo para que podamos realizar este último ejercicio. Voy a tratar de podérselos explicar. Y ya esto, ya estamos entrando a un nivel intermedio de una validación de datos. Pero en su forma, en este caso, siempre es simple que podemos validar. Y quiero finalizar este tema para que ustedes puedan tener otros criterios para poder crear una validación. Si ustedes llegan a pasar a Excel intermedio, van a ver ya otro tipo de validaciones, pero muy diferentes a estas que hemos venido trabajando. Pero acá, miren, es importante que nos quitemos que dentro de las celdas que estamos seleccionando debe de tener el criterio de validación. Cuando nosotros trabajamos una validación llamada personalizada, y eso apréndanlo mucho ustedes, nosotros podemos tener un criterio diferente, ya sea del mismo rango de las celdas, de una celda específica, para obtener el resultado que queremos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a validar la columna C, quiere decir que si yo lo hago con personalizadas, entonces estoy validando o puedo validar en este caso otro rango, pero ustedes ya saben lo que es una referencia. Y entonces una referencia dice de que puede ser relativa, absoluta y mixta. Excel automáticamente lo hace absoluto. Y entonces quiere decir que yo puedo decirle en el criterio que lo haga absoluto, si por ejemplo es la celda que yo necesito solamente validar o que sea relativo para saber que esas celdas van a ir bajando. O sea que va a ser continuo. Yo bajo y coloco otro criterio, él ya va a entender que no es la celda, por ejemplo, A2, sino que ya es la celda A5. ¿Sí queda claro esta acción que vamos a trabajar en este momento? Ahora bien, miren, cuando yo tengo seleccionado acá este criterio que yo voy a validar, yo le voy a decir que quiero personalizar. ¿Y qué nos estamos encontrando acá? No hay datos. No existe acá un dato.
sino que existe fórmula. Fórmula se entiende que puede ser una operación o puede ser una función. Cuando ustedes escuchen fórmula, deben de consultar, ¿te referís a una operación o en sí a una función? Porque fórmula tiene las dos acciones. Si a mí me dicen función, automáticamente, ¿cuál función vamos a utilizar? Si me dicen automáticamente una operación, entonces yo entiendo que es operación de multiplicación, división, exponenciación, ¿cuál otro hay? Porcentaje. Entonces, por eso se coloca acá la palabra fórmula y no se vayan a confundir, porque tanto pueden utilizar una función como podemos utilizar en este caso lo que sería una operación dentro de él. Pero ya que nosotros vamos a trabajar, vamos a colocar un operador que en este caso va a ser lógico. ¿Y qué le voy a decir a este operador lógico que voy a trabajar? Le voy a decir que sea igual que esta celda que se encuentra acá, la cual va a estar relativa porque quiero que baje, y que sea mayor que cero. Que esa celda en el rango que tengo seleccionado vaya bajando porque va a ser relativo y automáticamente yo me puedo encontrar en C7, C8 y al colocar la validación que estoy haciendo en este momento, él automáticamente la va a efectuar. Pero, Inge, ¿y entonces qué validación está haciendo? Yo necesito saber los productos. Por ejemplo, yo coloqué vasos del producto 1, vasos del producto 2, vasos del producto 3. Acuérdense que este es un ejemplo. Y entonces, si yo quiero vender de ese producto 100, ¿hay existencia? ¿Sí o no? Eso es lo que le estoy diciendo. Si, por ejemplo, del producto, 4, yo quiero vender 20, ¿hay existencia? ¿Sí o no? Si es no, me va a tirar el mensaje. Y si es sí, me va a dejar pasar. Entonces vamos al mensaje de error de una sola vez. ¿Qué vamos a colocar acá? Solo déjenme. Vamos a colocar esto. Ya lo tengo acá. Voy a colocarlo en mayúscula. Único. Y vean ahora otro mensaje que nosotros podemos colocar. Fíjense ahora, miren. No se tiene existencia de este producto. Viene dentro de 15 días. Ah, cambia. Porque ahora, además de que no existe ese producto, le estoy indicando que le diga a la persona, al cliente, que ese producto viene dentro de 15 días. Voy a dar a aceptar y comenzamos. Yo quiero, yo tengo una venta de 20 productos. Sí, pasa. De 50, no. No se tiene existencia de este producto. Viene dentro de 15 días. Ah, fíjese que este producto no tenemos, pero me están anunciando que dentro de 15 días viene. Entonces, si gusta, le puedo llamar, no sé. Atención al cliente, ¿qué es lo que nos va a pedir que nosotros digamos en su momento? Pero lo importante es que ustedes están visualizando acá otra forma diferente. Ah, pero ¿y de dónde dependen los valores si no tenemos nada acá? Como no, ustedes ya lo están viendo para los que descargaron el libro, que acá hay información, solo que no la visualizo al inicio. Se las estoy colocando desde ya para que ahora sí puedan ver. Donde existe un cero producto, no me va a validar. Si, por ejemplo, acá ya entró 500 productos de él, yo voy a vender 50 y me va a pasar. ¿De este quiero vender 20? No. Aunque quiera vender uno, no. No hay existencia. Y ustedes ven, muchas veces hemos querido comprar un producto y automáticamente la persona que se encuentra ayudándonos nos dice, no hay existencia de ese producto. Y igualmente lo podemos crear como una validación. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniera. Gracias. Para los demás. Está claro. Está claro. Muy bien. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta acá
que automáticamente nosotros podemos crear una validación, la cual nos va a ayudar a poderlo efectuar siempre, siempre de la mejor manera. Las validaciones dentro de Excel lo que hacen es que todo aquel error que quieran cometer no se va a realizar, sino que al contrario, se va a efectuar en este caso que la persona no puede ingresar hasta que corrija o no coloque en este caso información ahí. Y estas validaciones ustedes lo están viendo dentro de Excel, pero igualmente se pueden incorporar a muchos programas que ustedes ya se han dado cuenta y les mencionaba el día de ayer. En compras, en súperes, en bancos, en cualquier parte nos restringen a veces. Y esta sería la forma en la cual nosotros creamos dentro de lo que es Excel lo que sería una validación. Muy bien, miren, ya que nos ha quedado un poco de tiempo, quiero compartirles acá pantalla. Mencionarles entonces que tenemos nuestro foro de discusión número 15. La pregunta de este día dice, mencione cuatro tipos de criterio de validación que nos permite Excel. Creo que ya vimos más de cuatro diferentes formas de poder en este caso validar. Espero que cada uno de ustedes pueda ir respondiendo a las preguntas que se encuentran en toda la semana, ya que es importante que lo puedan hacer. De esta manera, entonces, vamos a finalizar la sesión de este día. Recuérdense que tienen el fin de semana para poderlo hacer. Los invito a que puedan ya finalizar las primeras tres secciones y si pueden iniciar ya con la sección número cuatro, sería excelente para que ya ustedes el día viernes den por finalizado todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Alejandra Guevara, permítame, Alejandra. Ahorita. Ya tengo acá su asistencia, no se preocupe. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz fin de semana para Muchas todos. gracias, ingeniera. Feliz fin de Gracias, semana. ingeniera. Feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias. Gracias, feliz noche.